Está atontado, Jopre, tío. Estás atontado. Yo empecé a tontar tu carapaya, que te pego una hostia que te desmonto. Necesitas 80 como tú, Jopre. Tío, qué asco de la alergia ya, ¿eh? ¿Te va a quitar el frío? No lo arreglo, tío, no lo arreglo. Párate por culo. ¿A que sí? Dile algo, Larita. Argo. Ah, pero eso no. Me ha dicho que diga Argo. Soy obediente. Argo. Pero... Hola, Jople Carapapa. Con lo de Carapapa sería a ti, ¿eh? ¿A mí? No, a Jople. Ah, Jople. Ah, ya no soy Carapapa. Soy Carapan. Tú eres Carapan. Voy entrando, ¿eh? Nanita, dile que es más tonto que un botijo. Bueno, tú, pero eso ya sí lo sabes. Yo por lo menos admito que soy retrasado. ¿Qué pasa? ¿Estamos todos aquí o qué? Aquí. ¿Hacemos la diaria? ¿Quién está? La Gitana. Ah, pues si quiere. Yo cambio de personaje para hacer la diaria. Con esta debería también, sí, pero con la otra lo necesito más. Yo, el señor este, que está hablando contigo, el señor Carapán, hace directo desde hace la vida, pero como es un jodido, pues no tenía el afiliado. Claro. Yo empecé como afiliado. Tuve que llegar yo, lo mismo que te pasó a ti, que tuve que llegar yo. Claro. Lanita es nuestra salvadora. ¿Has entrado ya con Lanita? No. No, chico, estoy aquí consiguiendo paño, un segundo. He conseguido yo, desde que te he dicho que iba a entrar hasta ahora, 93. 93. Buah. En esta zona dan más que en la zona que dice la Yetana. Yo entiendo ¿dónde que estás? A la Yetana le gusta la gresca. Pero en la zona de los Skadir. Ah. Que no voy a poner cámara, tío. No me vas a acosar sexualmente, Jople, ¿no? ¿Solo qué quiere el Jople? Es un depravado sexual de esos. Deja de pelear, anda. En el fondo jamás. ¿Qué va? La pregunta es, Jople, ¿tú me escuchas? Porque este señor siempre me tiene bajito. Pero, y ya me puse si bajita, si mi estima me tiene bajito. Pero es normal. Nos hemos liado. A ver, te voy a subir. Ah, no, ya está. Es que ya te tengo al tope a ti. Se oye mejor a Lanita que al guarro. Me subo un poquito más. Ah, vale. Más. Me parece perfecto. Pero es que es normal. A la que se tiene que escuchar es a mí. La Anita es la importante de este canal. Menos señorita, ¿qué? Voy. Estoy ah, vale, no, personal. Digo, como tú tienes... de piedra. Como tú tienes poco tiempo, digo, pues... Pero, ¿tú por qué sigues con la pantalla de Starting Zoom? O sea, me ha quedado... ¡Ay! Perdón. Es que yo estaba esperando, es que digo, bueno... no puedo tener Discord, el otro. ha sido... Este señor no se entera, ¿eh? El puto Starting Soon hasta cuando se quede ahí, yo. ¿No te gusta el Starting Soon? La guitarra yo, se hombre. Muere. Vaya, ¿y tú qué haces corriendo en la nada? Estabas corriendo contra una piedra. Nivel de inteligencia... nivel de inteligencia corriendo contra una piedra. Mira, yo, pero hoy aquí... seriedad. Ha habido sangre. Ha habido sangre. Hemos matado a un horda dos veces. La Gitana no mira el chat, lo saben, ¿no? Lo sé. Porque le estaba escribiendo antes y me hacía cero caso. Bueno, tú lanzas mazmorra, ella le va a dar seguro. Vale. No, tú verás. Tú verás. Le acabo de enviar un susurro. Ahora mismo se la torra ya. Pero ahora le da, seguro. ¿Ves? Se oye el juego. Espérate. Es que me hace mucha gracia porque es como. ¿Esto qué? Ah, bueno, yo le doy. ¿Pero la ha dado? Sí, sí. No me ha salido el mensaje.
Estamos en cola, falta healer. Ah, vale. Va, hermoso, me voy para casa, que te cunda. Ok, tío. Te cuida y todo. ¿Qué tal, señorita? Hola. Hola. ¿Qué está pasando? Que te he escrito por el chat y tú no lees el chat del juego, ¿verdad? No, es que estoy en una mazmorra, a ver. ¿Cómo que estás en una mazmorra? Bueno, una mazmorra, en una. Sí, en una. Cumbres tormentosas, ¿no? Cumbre de. No sé qué. Cumbre de roca negra. Vale. Sí, estaba ahí farmeando paño rúnico y esencias eternas, que he conseguido unas cuantas. No muchas, pero algo he conseguido. Va, tío, no hay healer. ¿Dónde nos vamos? La diaria. Diaria. Si sale antes si de sale. Que yo entre a clase. Claro. Si no, pues... No. Iré a picar o algo. O algo. Vente conmigo a farmear, que me... Yo con esta pues, puedo, pero poco a poco. Tengo, o sea, que hacer una hora de WoW, bueno, de Argo, en este caso WoW, y las carreras. Puedes farmear si quieres. No, da igual, sí. Es que aquí, o sea, puedo con ellos, pero son nivel 55, cuando vienen en manada es un poco en plan... ¡Ah! Y me da igual, mientras sea una hora más o menos, y luego hago las carreras. Yo le he dado que sí, ¿verdad? La mazmorra. Sí. Sí. Lo que pasa es que no sé si saltará si tú estás en... En otra mazmorra. En otra mazmorra. Sí, porque... O sea, os cuenta, ¿no? O sea, os ha contado. I don't know. Pues, Daitana, ¿luego tú estás? ¿Luego cuándo? Pues no sé. Luego. Luego. ¿Por la noche o...? Tarde, noche. Sí. Vale. Para probar esto, a ver si nos venimos... 3 o 4 y vemos cuánto podemos sacar en media hora. ¿En dónde? Aquí en la conflagración. A ver si siendo varios, como vosotras sois DPS y yo me los tanqueo y vosotras le quitáis le arrebatáis la vida. Entonces vamos a ir más rápido y si vamos más rápido significa más oro. Lo que tú estás farmeando oro ahora. No, bueno, es que esta zona es buena para eso. Pero ¿qué pasa? Solo es para tanque. Corona de hielo, que no sé dónde estás. A ver, espera. Yo estoy donde estabais antes. En la conflagración. Vale, y eso es buena para oro por ahí también. Vale, pues vaya, aquí sí. Tejidos, nosotras tejidos y tú. Claro. Obitos. Bueno, a ver, el oro lo repartimos entre los que sean. Pero si queréis me salgo de la mazmorra, si eso va a ayudar. Total. No lo sé. A ver. Es que no sé si es eso, ¿no? Laetana, estás expulsada del grupo. ¿Por qué la he echado? Para probar. ¿Me ha echado? No, a ver, pero que se salga la mazmorra. Claro, me puedo salir, ¿eh? Voy a tirar de piedra y salir. Que total, estoy aquí, que no estoy haciendo misiones ni nada aquí. Estoy farmeando. Estamos igual. Qué fuerte. ¿Te teletransportarás? Al cementerio más cercano en 39 segundos. Claro, porque has abandonado el grupo, ya está. Vale, ¿qué hago? Tiro de piedra y... Tira de piedra. Estamos igual. Espérate, le voy a tirar de piedra primero antes de aceptar, ¿vale? Bueno, no creo que pase nada, ¿eh? Oh, pero sé, porque si aceptas y ya estoy... todavía estoy ahí, ¿sabes? Vale. Ahora sí... Voy a entalar. Nos falta healer, tío. Nada, voy a hacer la varita. Ya puedo hacer la varita, pero me falta para la otra. Todavía me falta esencia eterna superior. ¡Qué coñazo! Buscando por internet, se ve que eso es... Eso da muchos oritos cuando la podamos desencantar, la Anita. Uh-huh. Y no la necesitemos. Se ve que eso y los polvos oníricos, creo. Polvo onírico es lo que se necesita de... Es normal que de dinero, porque eso sí, lo... Por eso, cuando tengamos ya a tope, nos ponemos ahí a saco. Yo. ¿Lo puedes usar tú también? Sí, para hacer torio enriquecido. Ok. O torio encantado o algo de eso. Torio encantado creo que es. Vale, voy a hacer... Nos falta healer. ¿Tenemos algún healer? No. Creo que no. Porque Calvo era pícaro. Cabo pícaro. Falta un healer. Pues me parece a mí que no te va a dar tiempo, ¿eh? Me da que no. ¿Tú ahora qué polvo necesitas, Laetana? ¡Buah!
Si tú supieras. Necesita un buen polvo. A ver, yo ahora te de ilusión. Por favor, necesito 10 para la varita. De ilusión hay 29 en el banco, por eso sí. No te rayes. Vale, vale. No sé. ¿A dónde voy? ¿Dónde estáis alguna? ¿Cuál tengo más cerca? No sé, estamos las dos en el banco de Dalaran, creo. Ah, que sí, estoy... Sí, una a la de otra, o sea... Pues voy y después... déjame ver dónde estoy. Nada, de momento de ilusión. Me hace falta para la varita y nosotros no sé. Qué feo. Y para encantar, de momento creo que son todo lo que necesito son esencias. Y arcano, polvo arcano también. Mira, se ha conectado Don Vaga, pero Don Vaga era tan... Ah, no, y no tiene nivel. Polvo arcano. 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 ¿Y los rubí, gente, los usa alguien? El joyero. Ya, pero... ¿Y cuál? El rubí estrella. Porque con el rubí estrella estoy haciendo unos turbantes que después desencantando son los que más posibilidades son de que me den la esencia eterna. Pero es posible que lo necesitaba ahora urgentemente, ¿sabes? No, en principio no, pero son de... No puedo gastar. Son de... Ay, tengo que dejarte la mágica de esta que pide. No hay sitio. Voy a probar a ver si puedo hacer así otra vez. Déjala la última pestaña. No, porque creo que me hace falta. Espérate. Déjalo ahí. No come. ¿Dónde? ¿Cómo se llama el chico ese? ¿Sale ahora? ¿Qué chico? Ay, el chico que es joyero. Ah, Acuario. Acuario, sí. Oh, ¿quién era el otro? Powerizo también se está subiendo joyería y yo voy a subir joyería también. Yo creo que Ariane, no me acuerdo qué cogí con la chamana. Cogí ingeniería y minería. No, es verdad. ¿Tú vas a subir joyería con quién, Anita? Con la druida. Ah, ¿te vas a hacer un druida con otra cuenta? No, con la misma cuenta. Pero sin Anita no le hace falta hacerse otra cuenta. Ya. Yeah. Dice, tú, esclavo, dame niveles. Niveles altos que me... Pues eso, lo que tú puedes hacer en la Yetana es con la cuenta de tu señor Mario. No, me haré otra con mi email porque me da pereza porque se puso una contraseña súper difícil y me da mucha pereza. Pues entonces créate otra cuenta. En plan, porque pensábamos que se quedaría guardada o que sería más fácil poner la contraseña y la hizo así, ¿sabes? Con esos programas que te lo hacen aleatorio. Hostia. Bueno, la mía también, pero la mía la tengo en el Gmail, la puedo copiar y pegar muy rápido, pero la suya es un coñazo. Tiene paréntesis, apóstrofes. Joder, madre mía. O sea, seguridad a tope. Tengo otro email, pues hago otra. Bueno, otra iba a decir cómo se hace, pero no. Hay una forma, sobre todo en Chrome, Si os entra un virus, cambiad las contraseñas rápido. Porque en Chrome te pueden robar las contraseñas y no les hace falta ni meterlas. Las contraseñas, digo. No penséis nada. ¿Qué? Que la roban por las cookies. Pero no lo digas. ¿Que la qué? Que la roban con las cookies. Te roban las cookies de inicio de sesión. Ya. Y cuando van a iniciar sesión, lo que hacen es meter la cookie en Chrome. Hay una forma de que tú puedes introducir una cookie del tirón. Y haciendo eso, directamente inicia sesión con tu cuenta. Sin tener que meter tu usuario. Entonces, para eso el Mac vale más. Tampoco te creas, que Mac también es pirateable. Sí, pero más difícil. No. Te digo que no. Podrá tener. O sea, tendrá menos opciones de virus. Pero tiene virus, igual. Lo que era maravilloso era BlackBerry. Ahora mismo, hoy en día, no hay ningún sistema que tú digas, vale, este es 100% seguro o 99% seguro. No existe. Hay virus para todo. Para todo. Hasta para las neveras. Para las neveras, sí, nevera, lavadoras. Pupi. De hecho, cuando se hace un ataque de DDoS, ¿vale? Se usa mucho las lavadoras y tal. Los que tienen microordenadores. ¿Vale? Sí. Todo eso se puede usar. Y si está conectado a internet, obviamente. Como para atacar un ataque de DDoS. Denegación de servicio. Que básicamente es como si
200 millones de personas entrasen a la vez por una puerta normal de una casa, ¿sabes? Eso es un DDoS. Lo que hacen es usar bots y ya está. Vaya, ¿no? Como intenta acceder un montón de gente, como no puede el servidor con toda esa cantidad de tráfico, pues... A tomar por culo. Pero hoy en día yo creo que, o sea, la gente que se dedica a hackear y todo eso, están ya más para hackear organizaciones y cosas así que personas individuales. Sí, sí, sí son esa gente. O sea, los hackers, Anonymous, ¿vale? El grupo Anonymous, lo que hace es eso. Tiene un montón de virus o gente que ha compartido su propio equipo para cuando hace un ataque, utiliza todos los equipos para que entre ahí y derriba la página web. Ya. O sea, es brutal. O sea, parece que hay mucha gente que dice, no, es que te roban dinero. No. Esos son los cutres. La estafa nigeriana, típica. Sí. Los que son hackers van a por a compañías gordas. Siguiéndome. Porque estoy aburrido. Pues no entramos a la mazmorra, pues yo qué sé. Y ya cancela porque yo ya en 5 minutos no me da tiempo. ¿No? Nada, pues entonces no. Anota vosotros si queréis. Nada, luego lo hacemos, no te rayes. Pues, ¿qué hacemos, la Gitana? Yo estoy intentando farmear las esencias eterna superior y ahora creo que tengo ya para hacer una varita, pero es la varita que necesito para la varita, ¿sabes? O sea, necesitas una varita para una varita. Sí. ¿Cuál? A ver, no entiendo. A ver, un momento. ¿Qué se la metes por detrás de la varita? Déjame organizar. Y la varita crece. Pues entonces voy a picar Mithril, ¿vale? Mientras. Vale. Total, tengo que estar una hora jugando al WoW, pues. ¿Pero por qué tienes que estar una hora jugando al WoW? Porque hago 2 horas de directo. Ah, ¿que estás en directo? Claro. Ah, menos mal que me lo dices ahora, ¿sabes? Nah, estás más 18, no pasa nada. Y menos mal que no ha dicho ninguna burrada. Es que hay gente, vosotros nunca lo escucháis. Pero es que cuando la Yetana se suelta, no veas. No veas. Mira, a ver, es que yo necesito hacer la varita rúnica de Arcanita. Yo no digo nada. La rúnica de Arcanita la tengo que hacer para después poder hacer la rúnica de Hierrovil. Por eso estoy diciendo, es que necesito una varita para hacer otra varita. Bueno, a mí me llama Olaceño. Ok. Vale, pórtate bien, mucho ánimo. Que vaya genial. Vale, en eso estoy. Oh, ya la puedo hacer, gente, es que las varitas las llama de otro nombre. Y luego está todo el rato. Es que la almeja y las varitas. Está la Yetana. No vea. Juanmi, necesito esencias eternas superiores. Necesitaré a mí que me dos. Creo. Soy herrero. ¿No? Herrero minero. Yo hago varitas. Morra había, pero ahora me da pereza volver. Estoy tan tentada de comprarla. ¿Cuánto vale? Mírame cuánto vale. Si no vale mucho. Están caras. Pero está cara, ¿cuánto es? Yo he pagado 10 de oro por lingotes de Mithril. No. Creo que una vale 50 o así. O sea. ¿Cuánto? Claro, es que por eso están tan caras, porque cuesta mucho encontrar 50 o así por una. Ahora te lo miro. Bueno, que estoy en Dalaran, no hay subasta, ¿no? Solo para ingenieros. Tengo que ir a... En Gadget Sam, por ejemplo, sí hay. O a Ventor. Es que depende de dónde estabas tú. Ahora ya tengo la de Arcanita. Ahora necesito 2 más para poder hacer la de Hierrovil. O sea, quiero morir. O sea, me voy a gastar 100 de oro en comprarlas. Pero me da... O sea, mi vena catalana dice, no lo hagas, por favor. Me está atacando, en serio, el tonto polla este. Me va a matar. Me ha tirado la protección, tío. En serio, me tienes que matar, tío. ¿Eres tonto? ¿O eres tonto? Una de dos. Me voy a Ventor y voy a volver a la mazmorra esa, yo creo. ¿Te viene a Gatiasan a matar un horda? Pero que necesito. No. Necesito urgentemente ya eso. Si no, me da algo. Ahora eres pacífica. Esta mañana no decías lo mismo, ¿eh? Este mediodía.
Pero es que esta mañana ha sido muy fuerte. Esta mañana, o sea, ha sido... El tío este, el Sangor este, nos habla... Bueno, primero nos congela. Y claro, yo al congelarnos, yo le he mandado un attack directamente. Y entonces se pone a hablarnos en el chat. Y yo digo, ay, no, perdona. Pues le he dicho, perdona, que pensaba que nos iba a atacar, ¿sabes? Pero no sé, primero he pensado, a ver si nos congela para que no nos vayamos y nos pueda hablar. Pero ya lo he visto, que nos estaba preguntando dónde se podía conseguir no sé qué de primigenio, no sé cuántos. Y yo ya lo he visto, digo, vas a morir, Juanmi. Bueno, yo lo he visto, digo, no sé, a mí me da que cuando le digamos lo que quiere saber, nos va a empezar a atacar, ya verás. Y así ha sido. Tope de buen rollo y cuando la Anita le ha dicho lo que necesitaba, ya ha empezado. Tío, qué pesadelo, gorda, ¿eh? ¿Te está matando? ¿Quieres que venga? No, no, sí, va a morir. Sí, puedo con él. Oye, pues estás muriendo ya. Ya, ya, porque me ha pillado que me estaba curando, tío. Son muy pesados. Yo no voy por el mundo matando a la gente. Yo no entiendo si es que eso los de la Ali también lo hacen. Sí, seguro que hay alianzas que también lo hacen. Que la gente pero es gilipollas. Pesad, ¿eh? Y el tío, y es que matado. no nos dejaba. Era como... La han matado. ¿Quién la ha matado? Los de la seguridad. Bien. Vale, esencia eterna, buscar. Mira, una, la más barata es una y vale 57. No, 65 si la compras. De oro. ¿Para que no me pueda atacar? Ah, esta es la inferior, tío. O sea, encima es la inferior. Nada, nada. Nada, no puedo hablar ahora. Se va a regenerar este tío. El paladín, métete aquí, que pareces tonto. Nos curamos. Y le damos. ¿Ese es ahí donde estábamos esta mañana? No, esto es Gallesano. ¿Qué haces? ¿Para minar? Sí, quería ir a minar, pero está el tonto. Pues ya está aquí. Aprovecha que no tengo mana, tío, de verdad. Mátalo, tío. De verdad, los alianzas a veces. O sea, ves, estás matando a un colega, tío. Atácale, ¿eh? Métete en la cresca. Igual no puede, igual no tiene suficiente. Sí, sí, es nivel 80. Ya, pero bueno, que te da nivel 80 no significa... O sea, igual tiene un mal equipo, ¿sabes? A ver, es nivel 80, pero me dan tras cada 2x3. Quiero subir aquí arriba. ¡No! Me caigo. ¡Hola, caracola! Bueno, pues me vuelvo a la mazmorra esa. ¿Dos minutos para resucitar? ¿Qué dices, tío? Me puedo tirar aquí 2 horas, ¿sabes? Yo solo quería coger el vuelo. Sí, ayer estaba jugando y la he invitado a Discord. Hola, ¿quién es? Que no veo el chat. Ah, hola, Vicky. No veo el chat. 2 minutos para resucitar, tío. Yo me voy a las estepas ardientes. A las estepas calentitas. A ver si me da más esencia. A ver si estás... Ardiente estoy yo. Hasta el coño estoy yo del farmeo este. O sea, no me importa cuando... El farmeo es una mierda. O sea, el farmeo no me importa, pero cuando es farmeo para después desencantar, para después que... O sea, y que solo haya una probabilidad de que desencantando todo eso te salga eso, eso es lo que a mí me da mal. O sea, el farmeo ¿viste o lo no? que tardé en pillarte los 3 putos cristales? Sí, sí. Que estuve 2 horas mientras vigilaba la cámara. Desde las 12:30 hasta las 2:30 aproximadamente, picando torio. Y luego por la tarde estuve como entre media hora, una hora más. Tuve como 3 horas. Y después está si sabes dónde ir a farmear, vale, pero que ahora yo tengo que volar a las estepas ardientes, tengo que cruzar todas las estepas ardientes para ir a la montaña esta. O sea, yo no sé para qué. Lo suyo sería ir a explorar. Y explorar todo el...
todo el mapa. No, tío, ¿se han cargado en serio a la maestra de vuelo? De verdad, esa, tío. Es que ahí siempre se la cargan. Es que ahí lo hacen siempre. Es que... ahí no se puede ir. Es que tengo que meter aquí andando, verás tú. A ver si... de verdad, la gente es normal, tío, en serio. Putos niños rata, ¿eh? Te veo ahí. Tienes que ir andando a trinquete. No, tengo que ir a Feralas. O sea, tendría que cruzar todo Tanari. O sea, no. Todo las mil agujas. Para pillar Mithril. Mira, ahí está el subnormal. ¿En serio tiene que atacar? Míralo. A ver, que te voy a poner en el directo. Te estoy volando. Tonto polla, que eres tonto polla. Me van a atacar, me atacan los de Calle Sam, que me atacan. Lo han matado al final. Lo he matado. Ahí me van a matar a mí, pero... no. No. ¿Qué voy a decir? Ahora me tengo que ir. Sí, sí, estoy intentando huir. ¡Huye! Otra vez aquí. Otra vez estoy aquí. La Anita está por aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿La Anita está conectada? Está en tormenta. Ah. Mira, ahí se lo va a cargar. ¡Espera! ¡Espera, compañero! ¡Que te ayudo! Este juego incita a la violencia. A la violencia. Vamos a por el Horda. ¡A por él! A ver, que te voy a poner en pequeñito en el teléfono, así te veo a la vez que juego. Bueno, solo te lo tengo un monitor. Lo he invitado al pavo, ¿eh? Que me está echando una mano. Vale, vale. Suenan los tambores de guerra. ¿Qué, lo estás persiguiendo? Sí, vamos dos. Pelea, pelea. Mira, te veo. Ahora sí que te veo. Ahora leo hasta el chat. ¡Ea, ea! ¡Un tibag! ¡Un tibag! ¡Un tibag! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, de verdad, es que la gente parece que es tontísima. ¿Cuál? ¿El Horda o la Alianza? No, no, el Horda. Son pesados, mira, lo dice. No dejan levear. ¿Qué he dicho? Que no dejan levear a los bajitos. Ah. Sí, es que eso me pasó cuando fuimos ahí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Con la Anita, que no podía coger el punto de vuelo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. ¿Dónde está Calle Sam? Me he perdido. Para allá. Oye, la Anita, ¿por qué me sale así con un relámpago? ¿Eso qué significa? Que se ha desconectado. Todavía no ha vuelto, tío. Igual ya no vuelve, ¿no? ¿El qué? ¿El Horda? No lo sé. Yo quiero la maestra de vuelo. Que si no, tengo que ir andando, tío.
Voy a tardar por lo menos. Si son 3 minutos, voy a tardar 5. Anita se compró la. La montura ya. Ah, ya se ha comprado la montura. Ya tenía dinero. Ok, creo que se la montó. Sí, el morado. Bueno, yo la montura sí la compré. Lo que no tengo todavía es lo otro. La montura, o sea, la montura. Tú no la tienes, la rápida no la, no, no la tienes, ¿no? La montura. Tengo que comprar la montura. Lo que no tengo es la, la de habilidad. Tío, ¿cuánto tarda? Ahí viene. Ahora el otro. De verdad, hay que ser. Pues hay que ahora. Ser subnormal. Otro. Ahora otro, tío, en serio. 6 minutos, tío, de verdad. ¡Ah! Déjalo, Juanmi. Apúntate los nombres. Paso. Y esta noche vamos y le damos. Voy a ir a pata y ya está, tío. ¿Le puedo añadir a este señor de mí? Foco War. Las estros me da. He encontrado una cosa morada en el. Ah, es Maya. O sea, no entiendo de verdad. Con lo fácil que es. Con lo fácil que es. Llevarse bien, tío, en serio. O sea. ¿Qué es una zona de pelea? Tío, pues de pelea. O sea, si te metes en una zona PvP, vale, aceptas que tengas que enfrentarte a gente. Pero sí. En sitios así, que venga un 80 y se carga gente de nivel 40 o 30, por ejemplo, que lo hemos visto. Bueno, a ti te pasó, ¿no? ¿El qué? Que te vino un 80 y te mató. Cuando eras a mí nivel me vienen 30. Siempre, ¿eh? Cuando yo era. No, pero al principio, cuando era nivel bajo. Sí. O sea, no tiene eso no tiene gracia, tío. O sea. Y a mí a Rick, que no éramos ni nivel 20, que no teníamos ni el caballo, vino uno y nos mató así, pum, pum. Pero era nivel alto, mucho más alto sí, que sí, vosotros. Sí, 80. Que no tiene gracia, tío. Esas cosas no tienen gracia. Que eres un 80 y te enfrentas a otro 80, vale. O eres un 80 y tienes un equipo de estos gordos, ¿sabes? Tier 9 o sí. Tier tal. Y yo soy un. Todavía somos Niwi, casi. Tío, no tiene gracia que tú te enfrentes con un equipo tocheto a alguien que no. No sé. Si fuera un juego por habilidad, pues vale. Pero aquí en este juego además, no influye la habilidad. No le dan puntos, ¿no? O sea, ¿qué más da? Si eres nivel bajo, no. Al 80 sí. Al 80 sí, sí te dan honor. De hecho, yo tengo 1054 de honor. Porque, bueno, las dos veces que he matado a este horda tenía 320. Ahora, con lo que le he matado a este dos veces, he mandado más. Pero yo qué sé, tío. Simplemente es... No sé. Es que si tienes... Hay una diferencia de poder muy grande, no tiene gracia. A mí me aburriría, la verdad. Ir por ahí... De hecho, yo no mato hordas. Yo no mato nunca a nadie, tío. He visto a Niwis y le he dicho, hey, ¿qué tal? O levels bajos, ¿no? Que no sé si serán jugadores nuevos. Que... Y digo, hey, ¿qué tal? No sé qué. He hablado con ellos, incluso. El otro día vi a otro andaluz. Que es horda. Sí. Yo estuve hablando con él y estuvimos picando allí en Tanaris. Tío, yo qué sé. No sé. Llámame loco. Pero... Para mí la gracia tiene esa. Que sea... Equiparado. Si no.
Y ni aún así, tío, o sea, yo no sé, no me apetece. Claro, eso es otra. No me apetece pegarme con gente, me apetece pegarme con los bosses de los juegos, ¿sabes? Sí, PvE. Lo que es el PvE. Sí. Lo otro es PvP. PvP, sí. Pues esto, no, yo a mí PvP, no, por ejemplo, a ver, no es que no me guste. Solo no. Solo para mí no tiene gracia. Porque si eres un DPS y tú eres un tanque, el tanque tiene mucha vida. O sea, no tendría gracia, ¿sabes? No está equiparado, no es... Hombre, si eres tanque y te enfrentas a otro tanque, pues sí. Claro, supongo que tienes que ir con gente, ¿no? Sí, de hecho, las ICC, como dice Nanita, son contra gente, pero son por equipos. Es como un captura la bandera. Claro. Entonces, claro, vas a ese sitio, pillas la bandera y... O el LOL. El LOL juegas 5 contra 5. Entonces está equiparado, entre comillas. Luego ya a nivel de experiencia de cada uno. Que por eso el LOL es muy tóxico, Aidana. Porque como es solo PvP, pues... Y hay gente que muchas veces se pone a trolear, pues... Ya. Yeah. Mira, yo, de hecho, eso que a mí me gusta mucho el juego de... O sea, el Fórmula 1, ¿no? Sí. Pues no juego online. No es porque sea malo, que lo soy, sino porque hay gente que lo que va es a estamparse contra otros. Entonces, si tú juegas, por ejemplo, al Fórmula 1, en este caso, pues no tiene gracia, ¿no? En mi opinión, ¿eh? Ya cada uno juega como juega, pero si quieres ir a un juego donde te pegues con coches, yo te vas al Mario Kart, ¿sabes? Que puedes tener un accidente o estás equivocado, ¿vale? Pues son cosas normales. Pero hay gente que no, que literalmente se salta la curva solo para estrellarte. Entonces, ¿para qué voy a jugar online a un juego que me voy a frustrar? Ya. Yeah. Por mucho que me guste las carreras. Ana. Para estar frustrado, o mejor pienso en el trabajo, ¿sabes? Es que es eso, si tienes que jugar a un juego que no lo disfrutas. Pues sí. Yo, por ejemplo, el otro día que hicimos. Eso que hicimos de las carreras con las lanzas, eso no me gustó nada. Es que tienes que pillar. Nada, nada, nada. No es nada intuitivo. No es nada, nada, nada intuitivo. O sea, lo pasé fatal. No sabía lo que tenía que hacer. Sí, sí, yo tampoco. No me enteraba. Apretando botones. Yo apretaba botones y no pasaba nada. Me mataban todo el rato. Era como, por Dios, quiero que se acabe esto. Pero ya. Yo creo que ya al final, aunque tendríamos que repetirlo para poder practicar, pero creo que ya al final medio entendí lo que había que hacer. ¿Qué viste hoy, sevillano loco? Curry. Uy. Ah, no, por aquí. Curry. Sí, del Mercadona. Está buenísimo. A ver. Señora, usted tiene que encantar esto. Vale. Es que aquí me han venido todos, me han salido todos los de la mazmorra a la vez, ¿sabes? ¿El qué? Todos los que sabían la una vez me han salido. Cuando lanzas hechizos de área, sí. Hay veces que les das a los de la habitación del siguiente sin querer, entonces te vienen todos. Ah. La explosión, ¿sabes? Si explosiona. Sí, sí. A ver, Vicky, es que de la comida de precocinada del Mercadona es lo único que me gusta. La lasaña y... ¿Tú no cocinas o qué? Sí, no te lo decía. Dios, huye. La verdad es que yo hoy tampoco he cocinado nada, ¿eh? O sea... De hecho, el lunes comí espagueti. Oh, llamó mucha gente. Ya... Yeah. Hostia, me fundió el mana. Necesito mana, tío. Ah, necesito. Ah, mierda.
Voy a tirar lo otro. Necesito cosas. ¿Qué cosas necesitas? Pues ya tú sabes. Polvo, sí, esas cosas. Un buen polvo. Un buen polvo, esencias, cosas que no me dan. No sale de Arcopico, no. Ahí no quiero ir. No sé, quiero ir. Están todos moridos. Sí. Vamos a por mitril. Okay. Necesito 66 de mitril. Tengo 49. Necesito más. Lo bueno es que el mitril todavía es de uno en uno. O sea, para hacer un lingote necesitas una mena. Que luego hay minerales que necesitan dos. Pero es que en esta zona hay mucho. Siempre que he venido... ¿Pero dónde voy? Está la mina llena, mira. Está todo lleno. Tres, cuatro... Que también puede ser torio, ¿eh? Uy, obra plata. Mitril. Cubierto de moco. No he entrado. Aitana, por favor. Estás perdido. Yo en la mazmorra me pierdo siempre. Es horroroso esto. Yo en la cueva esta de los bichos. Que tienen forma muy rara. ¿Qué? No, la estoy hablando sola. Ah. Voy a pillar mana. Ahora pico. Mira, ahí hay otro. ¿Por qué está en...? ¿A ti no te pasa que muchas veces cuando entras en minimapa se cambia de tamaño? No. Creo que no. Siempre lo tengo con el zoom a tope y a veces está con el zoom a tope o otras veces no. Y es como a ti. No me he fijado, yo me fijaré. Es que no sé si es por entrar desde el portátil o qué. Pero no debería. Uy, madre mía, qué sueño tengo. Ya, yo también. Y no me puedo tomar café. ¿Por qué? Porque me he sentado mal esta mañana. Me da, es verdad, me da, coño. Me da cosas, ¿sabes? Dos, es como, cuatro, me estoy muriendo de sueño. Tengo seis. Me falta uno, tío. ¿Dónde está? Está para allá. Solo antes me han dado muchas cosas y ahora no me están dando una puta mierda. A ver, Laetana, cálculos mentales. ¡Fua! Fatal. ¿Cómo no le vas a preguntar? Madre mía, ya so, qué buenos somos, ¿eh? A ver, almofa de mitril. 10 y 10, 20. Vale. Sí. Veinte más 14 por 2 son 18, 48. Y esto... No, 14, no, 14 por 2... 14 por 2 son 28. Son 28 más 20. Poco, sí. Ah, vale. Es verdad que es 18. Vale, vale. 48 más 16 por 2 son 12. 22. No, espérate. Son. Vale. 16 por 2 son 32. 32. No, son más entonces. Espérate, calculadora, tío. Más fácil. Hemos dicho 20 más. 48. No, 48 no, 28. ¿Qué coño he hecho? Ahí dividido, vale. 20. ¿Qué no? 20. Ya no te puedo ayudar que estoy metida en pelea. 20. Más. ¿Por qué más uno, tío? Borra. Madre mía. Más. 28 hemos dicho, ¿no? Más. Son 80, vale, decía yo 66, digo, no, 66, vale.
Un libro. Seguí picando. Picando. Clases druidas. ¿Cómo? ¿Eso para qué vale? Un libro de los druidas, no sé. Lo voy a dejar en el banco para Dani. Para Dani, para Anita, para. Anita no es druida, ¿no? Tiene otro personaje. Que habrá que subírselo al 80. Pero, primero tendría que subir yo peletería para poder hacer el equipo. Equipo decente, vaya. Es lo malo. Si usa lo de subir de nivel, lo suyo es que se farme equipo. Porque si no. Ya. Yeah. ¿Cómo que soy inmune? Quiero picar. Déjame picar, juego. Ahora. ¿Cuánto tengo? 14. Esto serían 40. Vale. Madre mía, cuánta mierda tengo, eh. Voy a mirar cuánto está el torio y lo voy a vender. Y la vela plata, tío. Bueno, el torio. Torio. No estoy seguro. Pero la vela plata sí. ¡Ah! Es que no sé, porque no sé qué voy a hacer después. Un poco de ilusión, tío. No me da nada de lo que me interesa. ¿Me puedes dar, por favor? ¿Qué? Lo que quiero. ¿Qué necesitas? Ya, lo que llevo diciendo todo el día. Un buen polvo. Esencia, no, necesito esencia ahora. Ah, necesita la esencia, eh. Necesito la esencia rica. Vale, pues este ya está. Ya que no puedo ir por ahí. La esencia hay forma de conseguirla. ¿Cómo? A ver. No. Dime. Eso suena mal sevillano, ya. No me seas cochino. A ver, depende de qué esencia quieras. La eterna. Ah, no, esa no. Bueno, esa puedes ir a preguntarle a un otaku. Ese tiene buena esencia para. ¿Cómo un otaku? Claro. Los otaku huelen mal. No se duchan. Eso es un poco racista, ¿eh? Habrá de todo, digo yo. ¿Racista? ¿Por qué? Son otakus. Payaso sin gracia. Uy, se ha roto el speak. Payaso sin gracia, me dice Vicky. Hombre, es que aquí metiéndote con los pobres otaku. Son otaku. No tienen sentimientos. Que luego yo también soy otaku, ¿eh? No pensé. Ahora. O sea, soy otaku de los que se duchan. Sí. Encantar. Pero dame cositas ricas, ¿no? Que por cierto, gente, lo de otaku siempre, o sea, lo que es en España, está mal utilizado de siempre. Porque otaku no es que sea alguien que ve mucho anime. En parte sí. La cuestión es que otaku hace referencia como a friki. Ser muy, muy friki de algo. O muy fan de algo, mucho. Digamos que podría ser. Roza lo obsesivo. Entonces, cuando se dice en Japón que. O sea, hay otakus de trenes, otakus de anime, otakus de videojuegos. Entonces, esa gente colecciona de verdad cosas relacionadas solo a eso. Que puede coleccionar otras cosas, pero su colección de verdad se centra en eso. En mi caso, sería otaku de videojuegos. Se podría decir. ¿Tú, la Yetana, de qué eres otaku? Yo no colecciono nada, la verdad. Para aprender a usar armas hay que hablar con alguien.
No coleccionas nada. O sea, pero... Nada, nada. ¿Quién te escribe? No. Don Vaga, la hermandad. Sí, hay que quedar, hay que... Yo creo que todavía no he aprendido armas con la bruja. Bueno, es que no, no sé. Depende si de qué arma es un sitio u otro. Eso, yo no colecciono nada. Dime rara, pero... Ah, ¿y cómo se llama el exodar? En, ¿le has dicho que en Forjaz hay? Hay en todos lados, o sea... Bueno, pero dependiendo del arma, están en unos lados o en los otros. Pues no sé. Nada, nada. Por ejemplo, o sea, pero... Yo a ti te veo como... Muy otaku de lo esotérico, por ejemplo. Bueno, a ver, bueno, bueno, a ver, sí. A ver, me cero. Si pudiera decir que... Si colecciono algo, libros de brujería y cosas así, igual sí. ¿Sabes? Si los veo en plan en las bibliotecas o... No las bibliotecas, en las tiendas de segunda mano, cosas así, que aquí hay muchas. Sí. Así que... ¡Ah! Que me han aturdido. Así que los compro, los tengo que comprar, ¿sabes? Bien, entonces eres, digamos, otaku de lo esotérico. Sí. Llamando esotérico a... Pero son, pero tampoco, no sé, ¿los otakus lo enseñan o no tiene por qué? ¿Cómo enseñarlo a qué te refieres? ¿A enseñárselo a otra gente? Sí, sabes que se lo tienen, en, por ejemplo, mi cuñado, él tiene figuritas de estas de Marvel... A ver, ¿sabes? Depende, habrá algunos que sí, otros que no. Depende. Pero sobre todo es friki de algo muy en concreto y específico. Es que siempre se ha usado mal ese término en España y me refiero en Occidente en general, ¿no? Incluso Latinoamérica. Es como decir friki, pero muy friki, lo que es mucho. En plan... Eso. Por ejemplo, yo videojuego. Yo diría que soy otaku de videojuego, pero es verdad que yo no me compro todos los juegos que salen, ¿vale? Un otaku, pues... Posiblemente sí, en mucha cantidad. O sea, si sale un juego nuevo, se lo compro. Si sale tal, se lo compro. O los de trenes, por ejemplo. Tienen maquetas de trenes y se van al campo. Como mi cuñado, por ejemplo. Es otaku de trenes. No, de trenes no, pero eso es lo que te digo de las figuritas estas de Marvel. Sí. Porque no para. O sea, se gasta cientos y cientos de euros pues, en las figuritas. Pues entraría. Diría que entraría en ese grupo de otaku. Pero de figuritas. O de Marvel. ¿También se compra los cómics? Bueno, él dibuja. Ah. Bueno. Pero bueno, sí, claro, se los compra y después él dibuja también. Que dibuja súper bien, la verdad. Uh-huh. Pues eso entraría dentro de otaku de figuritas, por ejemplo. Ya te digo, es que ese término siempre se ha usado mal. Como decir, si eres otaku, eres otaku porque te gusta el anime. Y no, no es solo de anime. Ahí y demás. Anime, manga, ¿sabes? En general. Aquí voy a morir. De hecho, allí los otakus de trenes siempre me ha hecho gracia, tío. Se van al campo o a las estaciones a hacer fotos a los trenes. Sí, 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 sí. Yo que vivo... Y ahí están los de aviones, que yo que vivo cerca de un aeropuerto, siempre los veo ahí, ¿sabes? Es y como, se compra y la normalmente maqueta son... y... Sí, sí, sí. A ver, yo no digo que todo, ¿vale? Porque para gente de todo, pero son gente que tienen pinta un poco extraña, ¿eh? Los de aviones tienen, no sé, pinta un poco... Se ponen además ahí en la valla, mira. Eso no lo supo ya. Sí, no sé, tienen pinta, ¿sabes? Pinta esa de un poco de... por aquí. Chunga, ¿sabes? Así chunga. Con gafitas y no sé, así gente,
hombres solo, mayores ya. No sé. Igual me da, es lo que me da a mí, ¿eh? Pero bueno. Cabrá de todo, supongo. Pero ya te digo. Sí, no, hay de todo, hay de todo. Mira, tú. O sea, tú decías, no, no me va a gustar, no sé qué. No, yo al WoW no voy a jugar. Y está aquí, llevas ya 10 días seguidos jugando, ¿sabes? No, verdad, ah, eso. Anda. No, pero vamos. Ya estás ahí, ¿eh? Mierda. Ah, no te preocupes, no es malo. Moriros todos, cabrones. Voy a morir. Uy, uy, no me des. Vale. Mierda. Vale, debería mierda de cruzar por ese puente. Joder, ¿por qué no? Déjame de aturdirme. Cabrona. Vale. He cruzado para ir a otra mina que hay aquí. Espera. Bueno, otra mina, otra. Supongo que será otra cueva de bichos. Imagino. No. O de no me mates, por favor. Suplica. Hierro, hierro, me da igual. Tampoco me voy a meter ahí para matar ogros. Pues eso, okay. Tendremos que explorar la Yetana. He sobrevivido. ¿Explorar el qué? ¿El mapa? Sí, para buscar todos los puntos de vuelo y sí, tal. No, eso es lo que quiero hacer cuando... Sí, eso lo quiero hacer. Igual me pongo a hacerlo ahora, pero estoy un poco cansada. Ya no atino a las teclas. Ah, pues. A veces estoy un poco... Pues sí, oh. Te puedes poner a explorar. Igual me pongo una horita hasta que tenga que ir a buscar a Erika. Tengo una foto de los puntos de vuelo en Raga Norte. Me pongo a buscarlos. No, en Terra Allende. Que no tengo casi ninguno en Terra Allende. Yo tengo alguno. Ah, pues voy a ir dejando por aquí. Wow. Ay, mierda, la liado. El Fórmula 1. ¿Tú te quieres quedar? ¿Para dónde? ¿Para wow? Aquí de fondito. ¿Pero dónde vas? Al Fórmula 1. Ah, vale, sí. No, si quieres, vamos. Yo a veces a lo mejor diré, ¡ah! Me he salido. O, ¡oh! Hijo aquí. Puta, no me toques. Pero siempre en el contexto del juego, ¿vale, Yetana? No, no pienses mal. En plan, me han dado por detrás. A mí no me llames eso. ¿Por qué? ¿Que no te llame el qué? Que si empiezas, hijo puta, no sé qué. Ah. Te diría, a mí no me llames eso. Pues bueno, gente. Ay, la categoría. Vamos a hacer las carreritas de este fin de semana. Este era el 2021, ¿no? Sí. Gran Premio de Jeddah. En Arabia Saudita. Vamos a coger... ah, no, es verdad, sí. Te tenemos que hacer con... No, ¿por qué me he ido a Canadá? F. Me metí en una carrerita. No. Y no he hecho la que tenía que hacer. Bueno, ¿tienes todos los que... puntos de vuelo? Dime, ¿dónde? En todo lo mundo. No, en todo el mundo. No. Qué va. Tengo muchos en los reinos del este. Quedan pocos minutos. Yo creo que hay. Bueno. Raro. Pensaba que tendría más en Kalimdor siendo tu DNA. No, porque como no hemos movido más en aquella zona. Y siempre me he movido más por los alrededores de Ventormenta, pues. Claro, lo suyo es pillarlo, aunque sea uno por zona, ¿sabes? Si hay sí varios, mínimo uno. Porque... Te puedes mover más rápido. O sea, vas a un sitio, por ejemplo, en ¿cómo se llama esto? En Kalimdor, ¿vale? Yo tengo el de... Me voy a la caverna del tiempo esta y... Y de ahí pillo el vuelo, ¿sabes? Entonces te mueves casi por todos lados. Sí, no, y a mí me faltan algunos también por Raga Norte, que a veces me hace dar una vuelta. ¿Qué? Cobario, ¿qué tal? Que estaba sonando lo de Digimon y... ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hilo, Lawson, Lungar, Nissan y Piaz. Vale, os voy a decir... Espérate, voy a poner un momento
esta pantalla, porque si abro el Excel, se ve mi nombre. Y no me apetece. Fórmula 1 2014. No, esto no es. Este. Va primero. En primera posición. Verstappen, ¿vale? En la de carreras cortas a 5 vueltas. Y al 25%, os lo digo, que tengo la captura aquí. Y al 25% estaba Hamilton. Esta no es. Hamilton. Así que el primero del campeonato es Hamilton. Porque quedó en... ganó las dos Hamilton. Tengo que mirar por orden, tío. Esta. Hamilton. Y Hamilton. No, va primero Hamilton. Con dos victorias. En ambas carreras. Increíble. Ya os contaré. Pero una semana bonita en el buen y en el mal sentido. Joder, tío. Pues mucho ánimo en el mal sentido. Me alegro por el bueno y mucho ánimo en el mal. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien. Hoy, no sé. Dormí regular, creo. Y tengo un sueño que te cagas. Bueno, la que se caga es la Yeta. Perdona. Espérate, tengo que bajarle la música al juego. Espérate, ahora cuando entre. Estoy un poco enferma. Está la Yetana aquí de fondo, que hemos estado jugando antes al... al WoW. A una vuelta, corta... Hemos estado jugando antes un rotillo a WoW, intentando hacer una raid, una mazmorra, la diaria con Lanita, pero no ha salido. O he visto en el Discord, iba a entrar, pero es que en breve tengo que ir. Si quieres entrar un rato, entra, Acuario. Bienvenido. Y estamos aquí, yo estoy aquí de... Está de charleta. De charleta. Vale. Circuito de Jeddah, no hay mucho que decir. ¡Sí! Ya te ha tocado. Creo que ya me ha tocado todo lo que necesito, creo. Por fin, después de estar... ¿Cuántas horas llevo conectada? Pues, ¿4 horas ya? No lo sé. Mira, ve con Playtime este. Mira, cara, es que me están atacando. Informe de sesión. Invitado está Acuario, lo que tú quieras. No, cara, me vienen todos los cabrones. Cargar reglajes. La IA está viciada, dice Vicky. Voy a morir. Bueno, si igual, si muero, resucito en un... Era Ara, de la mazmorra. Ara V2, Ara V2, Ara V3, no hay. Vale. Ara V2. Estoy muy viciada, Vicky, sí. Descansa, Vicky. Es totalmente nueva. Ala, he muerto. Espera, que hago entrada épica. Verás. 6 minutos hasta liberación, ¿qué dice usted? ¿Has muerto? He muerto, sí. ¿Tantas veces? Pero bueno, ya... Dios. No, la primera vez que he muerto en la mazmorra. Ah, a lo mejor que te reanima sola. Mira, ve. Yo antes he tenido que esperar 2 minutos hasta reaparecer. Vicky, ¿se escucha bien a Laia y eso? Dime ahora cuando empiece a dar vueltas, ¿vale? Paso de ir a buscar mi cadáver. Me voy a casa. Le tengo que abrir a Jerry. Ok. Sí, me escucho bien. Ah, ¿tú te escuchas bien? No ¿Lo sé. ¿Lo has probado tú? No, le pregunto. Ah, vale. Bueno, circuito de Jeddah. Hay un par de cambios este año. No sabría decir dónde exactamente. Creo que no es aquí, pero bueno. Han ¿cómo se dice? Ensanchado, ¿vale? Una parte del circuito. No la pista, ¿vale? No la pista, sino los muros, ¿vale? Hay una parte del circuito que han ampliado la distancia del asfalto con el muro para tener un poquito más de visibilidad. Y quitando eso, bueno, zonas de DRS, ¿vale? Han ampliado y han reducido algunas zonas. Pero cambios como tal en el trazado no ha habido. Va, he trazado aquí de tema. Poliwins. Vale, eso lo estaba esperando, ¿no? Sí, a que me cargaste de la recompensa de Imon para ponerla otra vez y entrar. Esa es la entrada épica. Exacto. Era por aquí, tal? Por esta zona creo que era.
o incluso en esta, no me acuerdo. ¿Dónde se ha ensanchado? Sí, que era por esta zona. Se ha ensanchado un poco lo que es la distancia con el muro para tener un poquito más de visibilidad. Que como veis, la visibilidad es nula. ¿Qué circuito es? Jeddah, Arabia Saudí. Vale, sí. Es un circuito urbano, ¿vale? O semiurbano, porque es un circuito construido. No es que esté por las calles, ¿vale? Y es un circuito de muy alta velocidad, ¿vale? Donde va a primar mucho un coche de baja carga y mucho motor. Y a ver qué tal. ¿No está el circuito de Valencia? Buah, tío, el de Valencia molaba, tío. O sea, molaba. A mí me gustaba mucho para conducir. Es verdad que luego, en la vida real, no dio mucho juego. Solo en 2012. Y también es que Alonso, yo creo que... No dio mucho juego porque fue un desfalco de dinero de la hostia. No, pero no dio mucho juego porque es que es un circuito urbano. Y es lo que pasa con los circuitos urbanos, que no se puede adelantar. No, y pero que había estado guay. Que había un montón de cosas que... Sí, luego por detrás había rutas que eran muchas peligrosas y sí, que estaban mal hechas precisamente porque no se habían hecho como se debían. De hecho, todos los años tenían que cambiar cosas porque el circuito terminaba el Gran Premio y se quedaba abandonado. Que es en plan, tío, yo qué sé, pon un segurata que patrulle o lo que sea para que no te roben los cables. Buah, tío, me acabo de pegar con el muro. Para que no te roben los cables o no. Sí, ahora es un paseo marítimo, ahora, básicamente. Sí. De hecho, derrubaron los boxes hace 7 años, por ahí. No, 7 años no, pero 4 o 5 sí. Tío. Por cierto, de las cositas buenas que me han pasado, en breve va a haber un cambio sustancial en a qué juegos puedo jugar. Oh. Así que. Porque se viene gráfica nueva. Oh, ¿te has comprado una gráfica? Sí, me la ha comprado mi novia. Y un ¿cuál? SSD, y ha dicho que cuando venda la mía y el disco duro que tengo, sí, pillamos el procesador. Oh, muy bien. A celebrar que la han cogido en Córdoba. ¡Ole! Así que breve... Ah, sí, en un postdoc o algo así. No, de PDI. De trabajar de esto de para una sustitución, no sé si 3 o 6 meses era, pero bastante, o sea, un cuatri. Muy bien. Pero que luego se alarga y eso además vale para puntos y que ha sacado 30 puntos al segundo. O sea, oye, pues presentaba dos plazas y en las dos 30 puntos a cada uno. Pues genial. Me alegro mucho. Lo bueno ha sido muy bueno, lo bueno ha sido muy bueno. Lo malo otro día, os lo cuento. Sí, lo malo. Ya lo hablaremos. Ah, me paso. No me paso. Toma ya. No tenéis fe, ¿eh? Como me he metido en la curva. No, pues parecía que te ibas, ¿eh? Sí, no. Me iba largo. Lo que tenía mucha suerte. Aquí sí me he ido largo, tío. Este circuito, como veis, es de fluir mucho con el coche. Y la ¿fluir? Rozada. Sí. Porque son curvas muy rápidas y tienes que jugar mucho con el acelerador... Y conocerte un poco el circuito. Sí. ¿Tú también juegas a esto, Coario? No, pero me gusta la Fórmula 1. Ah. Yo de conducción solo al Eurotrack Simulator. Hacer rutitas con el camión, con mi música y... Te vas a estampar en alguna, Vicky, qué poca... Mujer de poca fe. Vicky, qué ánimos le das. Vicky siempre, Vicky está ahí siempre con el run run de te vas a estampar. Vicky, eres moderadora. Haz una predicción y apostamos. A ver, ¿cómo puede ser, Juanmi, que la varita rúnica de Hierro Vil, que me ha costado tres meses, una semana en hacerla, si la vendo, solo me dan 12 de plata? ¿Pero venderla qué? ¿En la tienda? Sí, en cualquier tienda, sí. No, eso se vende a la subasta. Claro, que no la voy a vender. Obviamente no la voy a vender ni ahora ni nunca, pero que si la vendiera me darían nada y me ha costado la vida hacerla. ¿Eres tú? ¿Qué esperabas? Estoy en el móvil, si no la hacía, vaya. Vaya, está. Que no, pues no lo sé, respirar. Esas cosas son muy raras. Son muy raro todo. Aquí en esta curva tengo que entrar más a la izquierda. Uy, que se me va. Tengo que entrar, meterme más hacia la izquierda. Encantamiento, hombre. Ahora tengo que buscar la guía de encantamiento. Ah, me voy largo otra vez.
Por cierto, os tendré que preguntar otra vez para instalar prácticamente todo lo del WoW cuando formate el ordenador. Eso te pasamos la carpeta. Bueno, la pues si quieres saber todos los addons que tengo yo. A eso me refiero, todos los addons y demás que había instalado. Ah, bueno, eso se mira fácil. Ahí te ha sido un poco, ¿eh? Sí, sí, no, me he dejado ahí también. Ya. Vale, puedo ir a la clasificación. A pecho descubierto, a ver qué pasa. Este circuito, ¿vale? Como veis, es de fluir mucho, ¿vale? De enlazar las curvas y clavarlo al milímetro. De hecho, la mejor vuelta no se dio, ¿vale? Fue en 2020. Sí. En la pelea de Hamilton y Verstappen de ese año. La estaba dando Verstappen y no la dio, tío. No la terminó. Falló en la última curva, tío. Qué putada. Era la vuelta perfecta. O sea, es que... Lo que pasa es que se iba subiendo mucho por las paredes. Y cuando aprietas de más... pasa lo que pasa. Como yo ahí. Que he apretado yo de más. Casi me voy. Ahí me he ido yo. Sí, claro, como creo que lo estoy viendo con un poquito de delay. Sí, tienes un poquito de delay. Entonces, como te digo antes, me pierdo. Ay, he tocado, tío. Estas curvas son las más jodidas del circuito, ¿eh? Son las que tienen una entrada más rápida y seguidas. Otra vez. Te lo dije. Ahora has tocado. Ah, me ha girado ahí demasiado. No, me he ido largo. Ahora recuperamos. Mi. Mi. No, me ha girado ahí demasiado el coche, tío. Aquí ya no voy a tirar de flashback. Rasby. Este circuito, o sea, de hecho lo dijeron cuando corrieron ya la primera vez. Es un circuito muy exigente mentalmente, tío. Si ya Mónaco es jodido y no se va ni a la mitad de velocidad. Y tiene pinta este de... Este es jodido de cojones. Entre la temperatura y tal, que estamos en mitad del desierto también. ¿Ves? ¿Para qué quieres pick? Te cojaría y me la ahorra. ¿Ah? Voy a seguir segundo. No, tercero. Qué cabrón. Por el alerón. Bueno. Salimos en tercera posición en esta carrera de 5 vueltas, ¿eh? Venga, me quedo a la carrera. Tengo hype por saber a ver qué tal. La más difícil es la otra, que es algo último. Para la carrera de mañana, pero antes de la del 25%. El otro día remonté, tío. Creo que quedé quinto por ahí. Te llamas jugador y te apellidas uno. Sí, porque no tengo configurado el... Muy mal, muy mal. Me llamo uno. Vamos. No, mi apellido uno. Vale, salimos. Aquí no puedes tocar nada, en verdad. Vale. Ya me jodería, el señor uno sale el tercero. Tío, no me rías. No me hagas reír. Ría. Me ha distraído Kovari, eso no vale. No, si ahora será culpa mía, ¿sabes? O sea. Me ha hecho reír. Tío, Hamilton, me estás bloqueando. Sí, lo apura mucho, pero no te deja pasar, ¿eh? Ahí parecía que... Ah, tío. He tenido que levantar el acelerador. Ahí, ahí, ahí. No me ha dejado hueco, ¿eh? No.
No dejan nada de hueco, ¿eh? Esto ya llegó Jerry. Jerry seguro que le gusta mirar esto. Seguro que está Jerry ahí. ¡Venga, venga! ¡Jerry! O sea, estás conduciendo mucho mejor que antes, pero es que no te deja hueco. Sí, en la carrera suelo correr mejor. No te despistes porque ahí te está esperando, ¿eh? Sí, ahí vengo yo a Norrie, ¿eh? ¿No? Al McLaren. Sí, lo he intentado ya dos veces y... se me ha ido, ¿eh? Se me ha ido un... ¡Qué cabrón! ¡Uf! Buena esa. Bueno, no sé si tienes el más 18. Sí. Ah, vale. Si no, iba a decir que maldito. Si no, en el final de... En el final de... del Hogwarts no hubiera cagado en su puta madre del boss. No me lo digas, que aún no lo he jugado. No, solo te diré que me cagan su puta madre. ¿Ese fue el que te vi jugar el otro día? Sí, o sea, el boss sí. Que te vi jugar el otro día. Ese. Me cago en su puta madre, ¿verdad, Bayetana? Sí. Joder. Luego aunque estos coches no tengan aire sucio, seguir al coche de delante en un circuito así es muy jodido, aunque tengan menos aire sucio. Eka Mayeri dice, buenas noches. Hola Yeri, ¿qué tal estamos? Buenos días. Buenas noches, que son las 6 de la tarde. Se acaba de levantar la siesta. Cuidado. Vamos al Fórmula 1 a avanzar, que el McLaren no le deja pasar. No, el McLaren ya se ha pirado. El que me ha dejado atrás han sido Verstappen y Hamilton. Verstappen y Hamilton que luchan por la primera posición mientras el Ferrari, el señor 1, no, se Ferrari queda... No, el DC Racing Team. Que si es tan ni que nada. No, soy un coche aparte. Yo y Piastri. Somos 11 equipos. 22 coches en pista. Por eso no te dejan pasar, porque dicen, este cabrón está haciendo trampas. Eka Mayeri. Ese coche no está homologado. Ese coche es ilegal. Está estampando todo el rato. Mentira. Está estampando todo el rato. Llevo tres vueltas sin chocarme. No sea malo, Yeri. DRS, DRS. Lo hemos alcanzado, ¿eh? Sí, es... Sector morado, sector primero morado, ¿eh? Si dejo de hablar es que me concentro, ¿vale, gente? Está recortando distancias. Hamilton intenta escaparse junto con Verstappen, pero uno recorta distancias poco a poco con su coche no homologado. Con su coche no homologado. ¡Ah! He perdido el DRS otra vez, tío. En alguna de las enlazadas... ¡Está atacando Hamilton! Van en paralelo en la última curva. Aprovecha igual ahora. Salir con algo más de velocidad. Por la primera va a ser jodido, pero por el segundo igual... Dani también, bienvenido, ¿qué tal? ¡Ey, Dani, qué tal estamos! Ha adelantado Hamilton, ¿eh? Hamilton ha adelantado a Verstappen. Sí. Dice, ¿cómo se nota? Por Dios, que ya no pareces Esteban Ocon. ¿Por qué? Ya sabes que yo a Hamilton le tengo manía. Ya no. Me he ido fuera, tío. Se me ha ido el coche. Me ha pegado un latigazo. No ha contado que me he salido, pero me ha pegado un latigazo que me he visto en el muro. Pero es que el volante tampoco está muy bueno. Cómo me he metido en el interior de la curva, ¿eh? He rozado el muro, no se ha notado. Pero he rozado el muro en esa curva. Dice, conduces. ¿Es verdad? ¿Esto lo haces con teclado? No, con mando. Ah, bueno. No, porque el volante, si aquí en este juego no puedo jugar, tío. Me rompo la rodilla. Sí, lo entiendo. Al Eurotrack, por ejemplo, que puedo mover la pierna cuando pongo el modo crucero.
Aquí no, aquí, de hecho, y además en este circuito. Que levantas el pedal, ¿qué? ¿Dos veces? O sea, quitas el pie del pedal dos veces. No sé, ahí, ahí básicamente no tienen, dice, no tienen pedal. Ese ¿no? ruido sí, es sí. el mando. No es con el volante, sí. teclado mecánico. No, no, aquí hay pedales, dos pedales. Lo que no hay es embrague. Oh, el embrague está en el volante y se usa solo para salida. Claro, vuelta rápida, Vuelta rápida de la carrera. Ese ruido es del mando, parece un teclado mecánico. Sí, yo al principio creía que era con teclado. No, es el joystick. Como decías. Cuando choca, es que tengo el micro a 10 centímetros. ¿Estás en Jedi? Sí, es la de este fin de semana, Jedi. Pero no es el de este año, ¿eh? Aunque no hay cambios sustanciales, simplemente una ampliación de un muro. ¡Eh! ¿Qué le ha pasado a Hamilton? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué le ha pasado a Hamilton? No sé, sí, no me he dado cuenta. Se ha enganchado. No, porque no hay arena. No hay grava. Eka Mayeri dice: chiste muy yo viejo. Sé dónde se corre este fin de semana. Buah, pura, pura estas. Qué tensión, Estoy haciendo la de vuelta rápida, No, el muro. Primer toque, Primer toque de toda la carrera. Ahí está Cobario, que lo ahora puede lo decir. Visto. Sí, ahora lo he visto, ahora lo he visto. Es que yo lo veo con un poquito de delay, entonces ya, me spoilea. Me spoilea en la carrera. Vamos. DRS, DRS, DRS. Pillamos el perrufo. Vicky barra baja. Ah, no llego, Dice. Que se maten los dos. No, es la última. Es la última vuelta. Sí, es la última vuelta. Por eso lo veo muy jodido. Vamos a salir con un poquito más de tracción. Dice. Vamos, pelea, pelea. No, está muy lejos. Está muy lejos, tío. No. Han cambiado el trazado de varias curvas. Además, Hamilton se te hubiera tirado a chocarse contra ti. Si puede. No, pero la ya no es tan cabrona, tío. Dice. Ya, ya, retrocede lo que quieras. Eka Mayeri. Jo, pues no lo has hecho mal, No, tío. Y además este circuito que es jodido de estar concentrado. Yo los juegos de Fórmula 1 nunca... A ver, Jerry, cambia dos cositas tontas. O sea, no es un cambio... No es como lo de Barcelona, que han quitado la chicane esa de mierda de los cojones y ya volvemos a la curva original. Eso, por ejemplo, es un cambio gordo. Mierda de los cojones. Sí, es que es una chicane que está ahí por las motos. No está por la Fórmula 1. La pusieron después de que un tío se pegase una hostia muy gorda. Incluso creo que se mató. No me acuerdo. Y pusieron la chicane para reducir la velocidad. De hecho, esa curva se ha cambiado dos veces. Eka Mayeri dice, la chicane la Fórmula 1 también pasa que solo cambian circuito. Cosas cuando se mata alguien. La FIA, en general. Vale, voy a hacerle captura a la clasificación. Ha ganado Verstappen, Al final. Le ha sacado un segundo entero a Hamilton, No, poca broma. Para hacer una pelea en plan ahí... No, dos décimas. ¿No le ha sacado un segundo? No, no. Dos décimas, dos décimas. Si hemos estado los tres pegados en la... En fila india, casi. 1.31 con... Esa puede ser la vuelta rápida. Ah, vale. ¿A ti te gusta más la chicane de Barcelona, Jerry? A mí no me gusta nada la chicane, tío. Rompe la fluidez del circuito, tío. Pues bueno, yo os voy a dejar por aquí, que tengo que ir a estudiar. Y yo creo que también, ¿Cómo cambiar una gráfica? Ah, pero bueno, luego si quieres lo vemos. Nah, no te preocupes. Si hasta que no me llegue todo, no... No, hombre, ya. El disco duro llega mañana, o sea, no hay prisa. Y luego tener tiempo, porque ahora son fallas y es que se nos han juntado todo. Por eso no he dado señales de vida esta semana, ¿no? Ahora son fallas, ahora le metéis fuego a una escultura y... Yo soy burgalés, o sea, yo no las entiendo. Yo veo que queman cosas. Ah, vale. Y que viene mucho pues la policía. Yo veo que los cambios que han hecho en Jedi son Jerry. Algo más que dos cosas. Pero que son. Que no son cambios que afecten mucho. Dice. La Yetana rajada, dice Dani. La Yetana rajada, dice. ¿Yo por qué? Eso te dice el Dani, Tú no te fíes del Dani. Por lo que te vas también. Tengo que ir a buscar a mi hija, que si no.
donde Coario se las queda a dormir en la guardería. La Aitana, ¿qué haces? Que no está en el WoW. Estaba en el WoW, Dani. Estoy en el WoW. Barra, Dani. Estoy en el WoW. La Aitana, ¿qué haces? Jerry, que no estás en el WoW. Las fallas cuando vives en Valencia son horribles porque no duermes nada. Porque las peñas falleras dan por saco día y noche desde hace medio mes. No, no esta última semana. Desde hace medio mes llevan dando por saco. Pues ¿en ahora serio? Más. Sí. Joder. Y hay más cletas desde hace un mes. Madre pero mía. Las importantes, que son las de Valencia, es esta semana. Joder. Luego cortan toda la ciudad. No, el olor a pólvora no me molesta, pero el olor a alcohol continuo y calles pegajosas. Dan barra joder. baja Dani. Dice. A mí me gustaba mucho pero las fallas. Ahí está bien guardada la Aitana. Ah, pero ahí está bien guardada la Aitana, dice. Lo que son las fallas son muy bonitas. Ah, pero ahí está bien guardada la Aitana. En la guardería. Ahí está mañana. No, tío, que hoy ya llevo 5 horas jugando y ya no sé ni qué tecla estoy tocando. Ya. ¿Hacemos un trompo? ¿Queréis que haga un trompo? Haga un trompo. Venga. Mayeri. Dice. Pues vosotros, mal ¿eh? Que para los residentes ahora. Tiene que ser horrible. Ahí, quema rueda, que son baratas. Sí, te imaginas. Uy. Ahora he perdido todo el agarre, ¿eh? Vente a Tenerife, dice Mayeri. No me lo digas dos veces. Eso más que un Tenerife trompo muy es bonito. Una 8. Por eso lo pero, digo. Pero Yeri, hazlo tú con un Fórmula 1. Normal que para los residentes. Sí, por eso. Pero lo que son las fallas en sí son muy bonitas. Hay una como de samuráis que han puesto aquí y justo a lo de casa que está muy un trompo es en carrera, no en parado. Pues bueno. ¿Cómo que en carrera? Por aquí. Eso, un trompo es en parado. Para darle ventaja a los otros. Es el último. ¿Eh? ¿Conecta esta noche o no vas a estar? No lo sé. No, mira, ahora ya empiezan con los petardos. No lo sé. Porque me cuesta pensar, joder. Según vayan pasando cosas, es que, pues eso, como han cogido a mi novia en el curro este, queremos celebrarlo y tal. Mejor claro. Málaga, dice, pues, Dani, en breve igual nos estamos tomando una cerveza juntos, yo ahí lo dejo. Con Dani, Córdoba... si Dani, ¿sí? Dani vive en Nueva York, no me te imaginas. Me estampo. Ya, me estampo por vosotros. Aunque Córdoba pilla cerca, pero no. Ya, por eso. Pero mira un cacho de alerón. Ya no es lo mismo. Así que bueno, vamos hablando, chicos. Venga, Aguario, vale, muchas gracias por pasarte. Bien. Venga, de puesto. Ok, todos a los tres. Hasta luego. Dice, Manco Mayor. A ver, Vicky, pero si lo hago para salir último en esta carrera larga. Pues ya. Ahora estoy volando. Porque ya me da pereza pensar. Ya te da pereza a pensar. Sí, estoy cansada. ¿Pero tú has pensado alguna vez? Pues mira, cuando te quiero dar una hostia, sí. ¡Vaya, hombre! Vale, a ver, ¿qué estrategia hago? Es que este circuito es muy rápido, tío. Voy a coger esta, sin más. Vamos a dejar... 1-1. Matischupi, muchas gracias por el follow. ¿Ha sonado la alerta? Creo que no, ¿verdad? No sé, yo te tengo muteado. Lo dudo porque no me gusta la cerveza, pero un campero protocolario sí. Vicky barra baja GH. ¿Ha sonado la alerta? A ver. Dice, Pegales se lo merece por Sevillano Ruin. Mayeri. No. Se ha roto. Yo a ti te veo con la estrategia del calamar. Con la estrategia del calamar. Mayeri. Dice... No sonó nada. Se ha roto la alerta. ¿En serio? Sí. ¿What? Está mi amigo Junk. Pues lo tengo que mirar, tío. Se ha roto. Y de hecho no se ve el chat tampoco. ¿Qué ha pasado? A ver... No se venía el chat. La que quiero es la Peque. A las 5:30. Bueno, no, a las 5:30 tengo que ir. La puedo ir a recoger hasta las 6, no, pero... ¿Se ha roto? Voy a ir a las 5:30 y ya... ¿Se ha caído Twitch? Pregunto. No.
Yo te veo directo. No sale el chat, es verdad. No sale el chat en tu... No sale ni el chat. No. Esta mañana le pasó a una chica que sigo. También no le salía nada. Ni las alertas, ni... Yo pensaba que era porque ella la había cagado, pero igual es Twitch. Cambia escena. A ver. No, sigue sin salir. No, a ver. No funciona. ¿Por qué? Luego lo miraré. No tiene sentido. Que no sea eso. Sí, sí, eso sí. Eso sí suena... La Peque llega sin merendar. Uy, perdón. ¿Escucha la película? Sí, llega sin merendar porque ya cena así directa. No entiendo. Pa, pa, pa. Pues no lo sé. No sé por qué no suena. Luego lo miro, ¿vale? Sí, sí, el árbol sí. No sé. La Peque cenará sobre las 6 y algo, supongo yo. Sí. Vale, pues. Cuando llegue, pues yo ya me pongo a hacer la cena a las 6:30 o así, ya cena. Y después, pues a mimir sobre las 8 o así, que después nos toca huevo otra vez. Va, una salida regular, ¿eh? No estoy contento con esta salida. Vicky, ¿tú no te apuntas? ¿O no tienes tiempo igual? Una vez hace con Latifi, pero si... Ah, si chocas a Latifi te dan puntos extra. ¿A qué hora se levanta la nana? Pues se levanta sobre las... Hoy, por ejemplo, eran las 7:45. Pero normalmente se levanta más sobre las 7:30 o así. Normalmente. Tío, ¿me puede dejar de golpear el William este, creo? O lo que sea, no sé qué coche es. Y a las 8:30 la llevo a la guardia. ¿Qué? Porque estoy bostezando todo el rato. No es que me aburras, ¿eh? Es que ¡hala! Estoy... No me aburre. Te aburro. Lo prometo. Mira, Pérez saliendo 18º, ¿eh? Normal. Pero estoy como muy... Tendría que haber hecho siesta, porque esta noche me estaré durmiendo. O sea, tengo más velocidad que ellos, tío. Déjenme pasar. Por favor. Te tienes que levantar hambrienta. Pues no te creas, Jerry. No te creas. O sea, se levanta y la llevo a desayunar, pero no, tampoco se queja de que tenga hambre. Pero bastante. En la frenada me tiro. Hoy estás de fiesta, muy fermita. Pues esta mañana he trabajado y esta tarde me la he pillado off porque he tenido problemas gastrointestinales. Por decirlo de alguna manera. Y pasado, tío. Ayer tuve un día súper estresante con la jefa y eso. Dice, y digo, ¿sabes qué? Estampate. No. Estampate no. Quiero ganar. Vale, yo no sé dónde estoy yendo. Estampate. Ah, estampate. Lo que te están diciendo. Sí, sí, esta gente... Quiere mi morición, ¿eh? Tío, de verdad. Puto Pérez. Puto Pérez, por... Jerry, ¿qué? ¿Lo disfrutas Vamos. Más el Fórmula 1? ¡Qué guau! Ekama Jerry dice... Sevillano comete el muro. No quiero, no tengo ganas de hormigón. A mí me da de comer a las 6:30, a las 2 estoy en pie, muerto de hambre. Ya, no, ella no. Que Jerry, ve, yo juego con el halo, tío. Hay gente que juega sin el halo. O sea, bueno, que juega en modo cámara de televisión.
que es un poco más arriba. Es como, tío, me gusta jugar en el cockpit, como si fuera un piloto. Una vez, ya cuando hace, llevas 400 horas entre juego y juego, te da, ya te acostumbras, tío. La verdad que también tengo mucha hambre. Yo también tengo hambre. Tengo hambre ahora ya. Pero es que yo lo que comió. ¡Ay, tío! Me cago en... me has asustado. Perdón. Me has asustado tú y me estaban atacando en el mismo momento y he dado un bote. Un bote que es que... hasta las manos se me han ido por ahí. ¿Qué me está pasando? ¡Tío! ¿Pero quieres dejar de levantar? ¡Levanta un montón! Dice, a mí el halo me da top tenerlo en medio, me parece que falta visión central. Sí, 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 falta visión. Yo siempre lo he dicho. Dice que se estampa. No, que se estampa no, que el Russell me va levantando en las frenadas, tío. Frena demasiado. ¿Qué cocinarás hoy? Pues Vicky, no tengo ni idea, pero estoy sola. Ah, no. Así que no, nada... Digo. Muy especial. Mido largo, patatas, tío. Fritas con la freidora de aire. Y no sé. ¿Pero por qué lo llamas freidora de aire? Se llama así. No, es un horno de aire. Bueno, aquí se llama freidora sí, de aire. Sí, se le dice freidora de aire, pero es un horno de aire. Lo que es literalmente un horno. Ya. Que de hecho, pero, si haces lo mismo. A ver qué dice Jerry. Si no levanta, se come al de delante. Pero porque me frena demasiado. De hecho, si tienes un horno de estos de aire, no la, lo que es la freidora de aire, sino uno de, un horno-horno, haces el mismo efecto. Porque le estás dando aire caliente, sin más. Ya. Ah. Dice... Una tortilla de patatas se puede hacer en la freidora de aire. O sea, no me he levantado. ¿Cómo vas a hacer una tortilla de papa en la freidora de aire? Ah, puedes freír las papas de la tortilla, pero la tortilla en sí no. La tortilla la tienes que hacer en sartén, cabrón. Algo de información sobre... Me chocaba por mirar el chat. Es una caca que gasta mucha electricidad. Se puede hacer. En tortilla de las hay recetas. Sí, pero sí, ¿cómo sí. vas a hacer una tortilla en una freidora de aire? Se puede, no me, a mí no me lo pregunten, pero se puede. Y se puede hacer igual que la puedes hacer en el horno, la tortilla. Sí, eso sí, bien. Obviamente. Si la haces en el. Ya, claro, porque es un horno de aire. Claro, pues pero yo qué sé. Me parece algo. No sé. De poder se puede. Ana, que sepa igual, ya. No, porque. Es una caca que gasta mucha electricidad el que la freidora de aire, al revés, gasta menos que un horno. No, no lo adelanto, ¿eh? Sí, gasta menos que un horno, porque es más chiquitín. Sí. Si se puede hacer en el microondas, sí, verdad. No, pero lo del microondas no es una tortilla, no me jodas. Ya me habéis puesto nervioso por mencionar la tortilla en el microondas. Para mí es tortillista. Soy tortillero. Esto suena mal, ¿eh? Dice, toma sevillano si se puede, es que eres. Pero vas a ver. Pero no es lo mismo. A ver, abro debate. Abro un melón que no se debe abrir nunca. Pero quiero debate, quiero guerra. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿Galletana? Yo. ¿Con cebolla? De o sin siempre, cebolla? Con cebolla. Con cebolla. O sea, con cebolla y encima con calabacín. Yo le meto calabacín también. Pero eso ya no es una tortilla de. Eso ya no es una tortilla de papa. Bueno, pues entonces si es de papa tampoco le meto cebolla. Eka Mayeri dice. ¿No? Una tortilla de papas con chorizo, atún, sobrasada. Pero eso ya no es una tortilla, Jerry. No, o sea, no es una tortilla de patatas. O una tortilla pues sí. española. Mejor dicho, tortilla española. O sea, la tortilla de patata de toda la vida, ¿vale? Pues la tortilla, si es una tortilla de patatas, no lleva cebolla. Si le pones cebolla, ¿por qué no le puedes poner calabacín? No, pero la tortilla chorizo. Española. Está la francesa, que no es francesa, también es española. /, Dani. Dice, le voy a dar la razón al sevillano sin que sirva de precedente. No quedará igual que vale, en la sartén. Estoy cogiendo punto Eka Mayeri.
¿Ves? Dice. Tenía razón. En serio, eso no se pregunta, ¿qué? Son sin cebolla. Sin cebolla. Sin cebolla, ¿vale? No, con, o sea, con cebolla es mucho más buena, porque es así como. Sin cebolla es muy insípida, ¿no? Como. Huevo y patata. Claro, a mí me gusta. Pero yo, por ejemplo, así, la cebolla jugosita. Lo veo más como un condimento, ¿sabes? Por ejemplo, el calabacín, o como ha dicho Jerry, el chorizo y el atún. Eso ya, por ejemplo, eso a mí me sobra. En una tortilla española. Vicky barra baja GH. Y perejil. Mi madre le echa perejil. Dice, y perejil. Mi madre le echa perejil. También. Ah, sí. Sí. Pues entonces ya no es tortilla española, dice, ¿eh? Arroba dan barra baja Dani más uno. Vamos a tener en como un lado. En el sartén en conseguir ningún sartén doble para hacerla. Yo estoy ¿sartén doble para por qué? Conseguir el sartén doble para hacerla. Claro, la sartén doble es para no tener que darle la vuelta a la gitana. Yo pero tenía una de esas. Le das la vuelta, ¿no? ¿Qué? Con un plato le das la vuelta. Ya, pero si tienes la sartén, simplemente giras la sartén. Ah, ¿cómo soy con las tecnologías? Como lo hacían las por abuelas. Dentro, con ¡por un dentro, por dentro! ¡Vamos! ¡Madre mía! Perdón, la llenada. No, no, no. Tenía que depende de cuántas tortillas hagas también. Yo es que tampoco la hago tan a menudo como para comprarme una sartén de tortillas. Yo les hago que solemos comer bastante. O sea, a lo mejor, normalmente, a lo mejor una vez al mes seguro que como cae una tortilla algún día, seguro. Hombre, sí. Sí, una vez al mes, sí. Pero me refiero dice, que no es... Exacto, la yo, incluso una vez a la semana, una tortilla solo patatas. Girando los sartenes. Sí. Ahí. ¿Pero qué te dice Jerry? Una... ¿Qué dice? Es que exacto, sin plato, solo girando las sartenes. Ya, claro, ya, ya. Y le das fuego por los dos, porque el otro es otra sartén. Está bien, no sé. Vale, ya he conseguido las. Nos acercamos los a la puntos de vuelo de. Vamos a ponerte medios. De arriba. Ah, descubierto todo. Estás descubriendo los, bueno, los puntos. Los de Terrayentes, sí. El coche de detrás está descolgando. Vale, creo que estamos llegando a la parada, ¿eh? Por eso están yendo muy despacio y yo más rápido, porque están perdiendo ellos mucho más agarre que yo. Míralo, si es que me lo como en las curvas, tío. Me he tenido que salir fuera, si no, lo reventaba, ¿eh? Mira, Jerry, tu colega. Mira a tu colega Jerry. Lo tengo justo delante. ¿Le digo algo de tu parte? Nosotros no hacemos muchas tortillas tampoco, pero con estas sartenes es una virguería. En Barcelona había una sartén así doble. Me encantaba hacer las tortillas así. Hombre, a ver, te ahorras que. Pues yo qué sé, que se te ensucie. Sí, ensuciar un plato. Bueno, que es lo mismo, ensuciar. No, el plato no, pero si a veces te cae un poco. Pero no mancha, a lo mejor si te derrama algo del huevo y tal. Dice. ¿Qué? Tortilla rellena de almogrote. Bueno, si tortilla rellena de queso ya me estás ya dando ideas. El piloto que o sea, está delante, Geray. Qué rico. ¿No es tu colega? Esteban Bocón. Mira, para. Esteban Bocón, para. Stroll, para. Giovinazzi, para. Han traído un Mercedes. Y un Ferrari y un Alfa Tauri. Lo he visto en el mapa, entonces no sé quiénes eran. Que no sé qué son. Eka Mayeri dice. Entonces está en un canto tormenta visera. Antes lo dejas fijo un dildo de ventosa en la visera del casco. No puedo, Jerry. Eso ya es muy difícil. Ay, no. No, mierda, le he dado sin querer a la radio. Es que Esteban Ocon era el compañero del año pasado de Alonso. Y como piloto es lo más guarro. Le pasó hasta a Checo Pérez Dan, que barra, le intentó empotrar dice, contra el muro alguna que otra vez. Te ha faltado en un bar y sale Hamilton golpeado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso, Daniel? Me he perdido en la conversación. ¿Qué ha dicho?
que es, te ha faltado un bar y sale Hamilton golpeado. Eka Mayeri dice: Illo Leclerc 10 puestos por sí, cambio de mentalita. A tomar por culo Ferrari también en Jeddah. Sí. Esta vuelta entramos en boxes, lo he leído. Que tienes que darlo todo. Venga, entramos en esta vuelta, ¿eh? Si no me choco contra el muro, entramos. Igual para descubrir el mapa tendremos que esperar a tener la montura rápida, ¿eh? Porque esto es un puñazo. Hombre, en Raja Norte y en Terrayente sí. El resto hay que joderse. Es verdad. Bueno, da igual, ya tengo este, ya estoy ahora. Sin, ya los tengo casi. O si tienes cosas de velocidad de movimiento. Barra baja Dani. Dice: era un chiste. Has empezado. Eso también te vale Ferrari, para las monturas. McLaren. Ah, vale. Vale, ahora sí. Supongo la pegue porque... que no llegas, no, que sí, que me tengo que ir a y media. Que no, que a las 6 es cuando. Ah, mierda, medio largo. En principio sí, porque mi aura de cruzado me afecta cuando estoy en la montura. Ah. Eka Mayeri. Eso, el otro día que me tomé una para ir más rápido, estuve pensando si eso también afectaba a la montura. Pues sí, creo que te han escrito algo por el chat. Que la pegue que no llega, que sí que llego. Eka Mayeri. Que no es hasta las 6. Entendí que salía a y media. Entendí que salía. No. Que a y media me voy yo. Otra vez, tío, el muro. Voy a descubrir este punto de vuelo y me voy ya. Dan barra baja barra baja Dani. Dice: en grupo si afecta a los demás. Ah, en grupo sí. Si yo, si lo uso yo no me afecta a mí. Qué mierda, ¿no? Pensaba que me afectaba a mí. Eka Mayeri. ¿Dónde está? Entrar en boxe en esta vuelta. Sevillano, ah, si no tengo la radio. Te has estampado 10 veces. Sí. Vale, no tenía que haber hecho eso, pero. Le puede el vicio total. Pero le puede el vicio. No diga eso, que ya controla. Vale, pasa Verstappen. Me va a pasar Hamilton, menuda separación. No os preocupéis. Pasa Alonso con el Alpine, peleando con Norris. Vamos, vamos. Buah, ¿qué posición vamos ahí? Hostia, al final del pelotón. Vale. Dan barra baja barra baja Dani. Detrás de Schumacher a y Leclerc. Siempre te afecta, pero si alguien de tu grupo está cerca también se le aplica. Vale. Sí, eso sí, las auras sabía que se aplicaban. Venga, vamos a tope, ¿eh? Tenemos comas más nuevas que ellos. Así que hay que aprovechar este momento. ¿Qué? ¿El qué? Perdón. No, tú, que has dicho que... No, estaba viendo el chat. Dice okay. Que veo los mecánicos de Ferrari vestido de blanco. No, que no es Ferrari, que es mi dice, equipo. Estampate contra uno, venga. Que no. Quiero ganar. Voy a entrar en los puntos, por lo menos. Quedan tres vueltas. Qué raro, todavía no ha habido safety car, ¿verdad? En las dos carreras, no, cuatro con esta, y no había safety car en ninguna. Bueno, hubo virtual el otro día, pero eso no cuenta. Venga, 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 en la frenada. Ah, vamos. Buen trabajo, qué cabrón. Sí, sí, pilla. Tira del DRS, cabrón. Eka Mayeri dice: hace falta una carta de Stream Loop para que se estampe. No, no, porque esto lo estoy haciendo serio. ¿Serio? Si fuera de cachondeo, no. Pero esto es serio. Aunque parezca que no. Es serio. Va, yo me voy. Vale. Muchas me gracias voy, por gente. Unirte.
Ay, de nada, estaba aquí yo a mi rollo volando por Azeroth. Vamos, vamos. Venga, Juanmi. Yes. Mira, ya, vamos a pillar el grupo del McLaren. No, me he ido muy largo. F. Por fuera es complicado en esa curva. Nada, nada. Podemos, gente. Si fuese serio, no deberías retroceder. Shh, calla. Dios, Jedha, que es un circuito urbano. Que en la carrera de antes hice las 5 vueltas solo con un flashback. Bueno, me voy. Que vaya bien la carrera, Juanmi. Venga, Aitana, muchas gracias. Pásalo. Adiós, genial, y que sea muy leve. Que vaya bien, gente. Chao. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Madre mía, Juanmi, adelantándolos a todos! ¡Madre mía, magia de nuevo en la pista! ¡Madre mía! ¿Cuántos ha adelantado? ¿A tres? Me adelantan. Tienen DRS los hijos de puta ahora. Eka Mayeri dice: tenían DRS los cabrones. ¿Cuántas paradas vas a hacer? ¿Una? Son 13 vueltas. Es al 25%. A menos que salga... No, ya no. Mística ya no me da tiempo. ¡Quita, coño, Leclerc! ¡Vete a tomar por culo! Vamos allá. Ah. Bien, adelantamos a Leclerc. Tenemos que adelantar a Vettel en la siguiente zona de DRS, ¿eh? Para dejarlo atrás y que me dejen. Tranquilo. Nos quedan dos vueltas de combustible. Eka Mayeri dice: la IA freno para que detectará el DRS y poder adelantar en la recta. Sí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque no me voy a tirar. Vamos allá, DRS. Vamos a adelantar a Vettel, ¿eh? Y... creo que la pugna por los 5 primeros va a estar muy jodida. ¿La IA es más lista que él? No. Yo sé truquitos que la IA no. Como que hay pianos que lo puedes usar de apoyo para girar. Venga, estos tres lo adelantamos en la última curva. Eka Mayeri dice: en esa recta cambias mucho a octava. Deberías aguantar más en séptima porque pierdes muchas revoluciones al cambiar tanto. Es automático, Jerry. Barra baja GH dice: ¿retroceder? ¿Retroceder? ¿Para qué? Lo tengo en automático, Jerry. Cambiar con mando es una odisea. No, no me gusta nada. Si tuviera el volante, sí, pero con mando no. Vicky barra baja GH dice: truco que no sabe la IA. Eka Mayeri, dice, no, ese no es uno. Besa y deberías aguantar más séptima que coges más velocidad. Ah, tío, me ha rozado el puto McLaren. Me voy a quedar nada, bueno. Sexto. Sexto, tampoco ha estado mal. Si no nos hubiéramos quedado tanto tiempo detrás de Russell, hubiéramos acabado más adelante, pero bueno. Ya, pero es automático. Dice: HH vale, pero no puedes configurar esos cambios aunque sean automáticos. No, no se puede, tío. No se puede. Pues... bueno, al final ha sido... manquito, ¿cómo que manquito? Nada, nada. David, cuéntame, ¿qué factores nos han... a ver, que hemos salido último. Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para... ya ha ganado
Viento, Verstappen. Nada, ya, Alonso en el podio, Yo no quiero decir nada. Alonso, podio. Nanopodio este fin de semana. Eka Mayeri. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. Míralo, nanopodio. Victoria, la del equipo. Su actuación. ¿Qué tal, Lenita? ¿Cómo va esa clase? Dejo esto y sigo en clase. Venga. Mucho ánimo, preciosa. Con la actuación de hoy, Max Verstappen ocupa el primer puesto en el Mundial de Pilotos. Pasemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Se lo concedo al nuevo equipo, a su piloto y titular. Hoy hemos visto de todo... Que hemos quedado sexto, tío. Hemos salido el 22. O sea, tío. Tenemos que poner y vuelta rápida, a este fantástico fin de semana. Yo no digo nada. Gracias a todos por acompañarnos. Soy el más rápido en pista. Nos vemos en el siguiente. Lo que sí es verdad que en el campeonato voy por detrás. Por puntos voy por detrás, pero bueno. ¿Cómo que mi? Venga, tío. Ya está. Todos son críticas. Fuera del podio igual manco. Pero en la primera carrera hice podio. También salí segundo. Pero hice podio. ¿La siguiente carrera cuál era? Espérate, lo voy a mirar. Se lo he apuntado aquí. Vale. Australia. Y encima retrocediendo, qué feo todo. Os demostré con las 24 horas de Le Mans que conduzco bien. ¿Cuántos podios ha hecho? Te digo. No, este es Arabia, espérate. Uno. Ya me olvidé de las 24 horas de Le Mans. No sé de qué hablas. ¿Cómo? ¿En serio? He hecho uno. Mira, he quedado octavo en la de Bahrein, de 5 vueltas. Cuarto en la del 25%. Podio en la de Arabia a 5 vueltas. Y un sexto puesto al 25% en Arabia. Vamos a ver. Si hacemos media. Si hacemos media. Estoy. Eka Mayeri dice: yo solo escucho excusas. Vamos, mira. Estoy quinto. ¿Cómo que nada de medias? Eka Mayeri. Nada. Dice: haz media comparante con Max y verás que eres man. Tío, pero que ha quedado segundo en la primera. Abandonó en Bahrein. Yo tercero en Arabia y el primero. O sea, ha ganado una carrera nada más, tío. Bueno, dos. Ha ganado dos carreras, tío. No me jodas. Nada. Solo... Estos son haters, ¿eh? Son haters. Quieren desprestigiar mi carrera deportiva. No. No. Dos. Más que tú. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha entrado? ¿Ha entrado la Anita? ¿Qué ha dicho? I love you. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Mierda, no sé qué he hecho. Llorón. Ah, eso me has dicho. Has entrado tú, ¿no? Me ha llamado llorón encima. Encima que me está... Estoy siendo criticado aquí vilmente. Eka Mayeri dice... Dije llorón. Hemos sido engañado. ¿Hemos sido engañado? ¿Por qué? Vicky / GH dice:
Llorón. ¡Hala! Ya estamos. ¡Ea! Madre mía. Eka Mayeri dice: ni criticado ni nada, hemos dicho la verdad. Eka Mayeri. Cada día hace menos directo, ya faltaba eso. ¿Hacemos una Rey Azoski, que hace tiempo que no se la hacemos? ¿Os apetece? ¿O a quién queréis? Vicky barra baja GH. Ya, Rey Azoski. Rey Azoski. ¿Lo ha dicho Vicky? Pues nada, gente, espero que haya gustado el ratillo corto de WoW, que iba a ser Diablo, pero la Anita quería jugar, que al final no ha podido jugar la pobre. Pobre chita. Luego hemos estado un ratito con la Yetana. Mayeri dice: normal arroba la Anita si está en todos los directos metido. Es normal que luego en el suelo haga menos. ¿En el suelo? Que yo estoy sentado en una silla y una mesa. Te he entendido, Jenny. Pues nada, gente, lo he dicho. En el tuyo, ya lo sé. Sí, petardo. ¡Pum! Eka Mayeri dice: en el tuyo, Melón. En el tuyo, Melón. Tío, aquí solo son quejas, ¿eh? Yo solo veo quejas. Pues nada, gente, espero eso, que os haya gustado la horita de WoW, con la Anita al principio, luego con la Yetana. La primera carrera de Fórmula 1 que estaba Acuario y la Yetana de fondo. Y en la última carrera. Y nada. Dice: yo solo te escucho decir excusas. Nada. Eso es falso. Pues nada, gente. Mañana continuamos con Pokémon, en principio. Sí, apareció Acuario. Así que os dejo con Zoski y nos vemos. Adiós.